Más de 150 búnkeres miran a Gibraltar desde el término municipal de la línea de la Concepción. Son el resultado de la alianza entre Franco y Hitler contra Gran Bretaña, pero nunca llegaron a utilizarse. Es ahora, casi 80 años después, cuando estos alumnos y profesores pretenden dar vida a estas fortificaciones. Cuentan nuestro ayer, cuentan quiénes somos hoy y nos orientan hacia dónde hemos de seguir haciendo este apasionante viaje por la historia. Maribel Giraldez es la impulsora de esta cooperativa nacida en el aula de gestión de alojamientos turísticos y bautizada como Bunkering Spain. Su larga trayectoria como directora hotelera ligada a la vocación docente la han empujado a poner en marcha una empresa con la historia de la Segunda Guerra Mundial como materia prima. Pretendemos darle otros usos, por ejemplo, como gastrobar o como lugar de encuentro en donde se ofrezca una gastronomía tematizada. En países como Alemania ya existen fortificaciones convertidas en alojamiento turístico. De la mano de estos alumnos y profesores, la línea de la Concepción sería la primera en España en este tipo de habitaciones y los primeros a nivel mundial en ofrecerlas a pie de playa. Puede ser una experiencia nueva donde se ha vivido historia y que se pueda vivir ahora mismo normal, como en un hotel normal donde tú puedas estar tranquilamente. Con la creación de la marca y el diseño definitivo, Bunkering Spain concluye la primera fase de su proyecto. Ahora los alumnos tienen en mente poner en marcha un crowdfunding que le dé el impulso definitivo para ponerse manos a la obra.